¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Antonio Gamer. Y aquí seguimos en otro nuevo episodio de Empire of the Underground. Y bueno, vamos a seguir con el modo obrera, así que vamos a ir dándole caña por aquí. Y bueno, chavales, por aquí estamos. Le vamos a dar caña, como ya sabéis, hemos superado todo esto, el 1.1, el 1.2, todo esto de aquí. Y el último que hicimos fue este, frente de batalla, que se fue bastante interesante. Así que nada, le vamos a dar caña al 4.1 llamado Sangre Fría, en el que nos encontramos a la famosa rana toro. Esa rana grande. Así que nada, vamos a ir dándole caña por aquí. Elegimos la dificultad y le damos a comenzar. Por aquí, penetrante, vigorosa, nada. Elegimos una porque solamente vamos a utilizar la obrera. Así que elegimos esta, por ejemplo. Y vamos a empezar a darle caña a ver qué tal se nos da. Perfecto, empezamos ya abriendo por aquí. This Solenopsis Invicta Empezamos Fire abriendo Ant por queen has aquí. landed on the edge of a swamp. A ver, a ver, a ver. She Y may por be aquí far vamos a behind comenzar in her ya a habitat, abrirnos but una the cámara. fire Como ya ants are sabéis, well vamos a known hacernos for un their montonazo de ability to obrera. adapt. Competition for Una food cosa will así, be fierce. She aproximadamente. will need to raise an army Y le quickly to damos para que compete with the vayan local abriendo. predators. Perfecto, chavales, ya tenemos todo esto abierto. Así que nada, un montonazo de obreras. Por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Y por aquí vamos a ir cogiendo todo este alimento. Por aquí abajo también tenemos un montón de alimentos y vamos a ir creándonos un montonazo de obreras. Vamos a llenar toda esta cámara. Vamos a ir cogiendo todo ese alimento. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ir abriéndolo absolutamente todo. Le vamos a crear un montón de obreras, tanto por aquí como por aquí. Y aquí creo que nos vamos a hacer la cámara de almacenamiento. Aquí la misma entrada. Una cosa así. Vamos a ir haciéndola. A ver, a ver, a ver. Quizá un poco más grande. Por aquí, por aquí. Sí, nos vamos a hacer una cámara bastante grandota. Para tener bastante almacenamiento. Así que todo eso va a ser nuestra cámara de almacenamiento. Y con el resto del alimento vamos a seguir colocándonos hormiga obrera. Un montonazo. Todo esto, todo esto. A ver cómo andamos de alimento por aquí. Vale, por aquí nos queda un poquito de alimento. Así que vamos a recoger ese alimento y este alimento y vamos a seguir creándonos nuevas obreras. Ya hemos recogido todo ese alimento y según estoy viendo por aquí tenemos un poquito más de alimento. Así que vamos a ir abriendo por aquí y vamos a ir recogiendo todo el alimento que podamos. De hecho, por aquí voy a ir subiéndola también un poquito así de nivel, nuestra cámara de almacenamiento, para tener bastante almacenamiento. Por aquí. A ver, a ver, a ver. Lo vamos a subir todo, que tengamos, como ya sabéis, siempre nos gusta jugar con una gran capacidad. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, perfecto. Para que nunca se nos llene. Siempre tengamos las cámaras para poder almacenar mucho alimento. Perfecto, chavales, ya tenemos todo recogido, así que vamos a seguir abriendo por esta zona. A ver qué nos encontramos. Perfecto, aquí nos encontramos The unos ants have gusanetes de uncovered a estos, group así of que venga, vamos a hungry darle shepherd caña. beetle Y por aquí tenemos larvae. gusanillos The pequeñillos que soft nos dan un worms may montonazo look de alimento, así que nos va a defenseless, venir but they have muy pero que big muy bien. jaws Así and que venga, vamos a ir appetites to arrasando con match. todo, cogemos la comida. Porque vamos a seguir colocándonos nuevas obreras. Ya vienen por aquí. Perfecto, ya nos está entrando bastante alimento. Venga, nos vamos a hacer más obreras, muchísimas obreras. Vamos a ir también abriendo toda esta parte. Vamos a ir abriendo también un poquito por aquí, más amplitud. Y nos vamos a hacer un montonazo de obreras. Tal que así. Y a continuación vamos a venirnos por aquí porque vamos a empezar a abrir tal que por aquí. Vamos a ir ya desbloqueando toda esta parte. Vamos a ir atacando por aquí. También vamos a ir atacando por esta parte del interior de nuestro nido. Así que nada, vamos a ir dándole caña. Venga, venga, venga. Tenemos una pequeña reserva de alimento para que siga spawneando nuevas hormigas. Predators are loose in the nest. Perfecto, por ahí ya hemos The larvae cogido must eso. be Así que nada, protected. un montonazo de alimento vamos a recoger por aquí. Y vamos a crearnos nuevas hormigas. Y sobre todo las vamos a ir también mejorando sobre la marcha. Como por ejemplo ahora. Nos vamos a colocar este poquito que nos queda por aquí. Una cosa así. Y también la vamos a ir mejorando. Una cosa así. Perfectísimo. Y a continuación continuamos por aquí. Una cosa así. Para ir desbloqueando toda esta parte del mapa, seguimos recogiendo alimentos y seguimos creándonos nuevas obreras. Necesitamos, como ya sabéis, un montonazo de hormigas obreras. Perfecto, por aquí ya hemos desbloqueado.
Venga, venga, venga. Perfectísimo, y hemos recogido todo ese alimento. A ver qué tenemos por aquí, vamos a echar un vistazo rápido. Perfecto, todo eso lo tenemos desbloqueado. Así que ya a continuación nos vamos a venir por esta parte. De hecho tengo bastante alimento, seguimos mejorando un poquito. Tal que así. Una cosa así, una cosa así. Perfecto, y ya a continuación seguimos abriendo por aquí. De hecho necesitaría ya ir rompiéndolo todo, porque todo esto va a ser cámaras para nuestra hormiga, para seguir creándonos un montonazo de hormigas. Perfecto, por aquí hemos abierto, aquí hay unos cuantos gusanetes, pero nada, vamos a eliminarlos con ellos muy rápido. Perfectísimo. Y estaba pensando que por aquí, es decir, alejado de nuestra parte, vamos a hacernos una pequeña cámara para colocar unas cuantas hormigas, como ya sabéis, para dejarlas aquí con la reina. Para que ayuden a poner huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí vamos a seguir mejorando este poquito que nos queda. Perfectísimo. Y por aquí nos vamos a colocar unas cuantas más, tal que así, para que ayuden dentro de nuestro nido. A ver que terminen de romper y nos las colocamos absolutamente todas. Perfectísimo. Y por aquí nos vamos a colocar otras cuantas más. Así que nada, vamos a ir ya desbloqueando todo esto. Así, a saco, de una. Vamos avanzando y vamos arrasando con nuestros enemigos. Por aquí ya hemos desbloqueado dos gusanetes de estos. Venga, vamos a por ellos. Perfectísimo, arrasamos con ellos y continuamos avanzando. Vamos clicando por aquí y seguimos avanzando. Ahí seguimos avanzando. Venga, venga, venga. Y aquí no hemos encontrado un bichejo de estos, pero nada. Le vamos a plantar cara y creo que vamos a poder con él. De hecho ya tengo unas cuantas mejoradas a nivel 2 y a nivel 3 que ya se está notando bastante. Perfectísimo. Así que nada, seguimos por aquí, porque por aquí, como ya sabéis, tenemos un montonazo de alimento. Marcamos para acá. Marcamos por aquí arriba. Aquí no nos vamos a encontrar enemigos, así que seguimos marcando todo eso. También vamos a marcar para acá. Y también vamos a marcar para acá. Y vamos a recoger todo este alimento antes de desbloquear esta parte, que es la última que nos queda. Por aquí, como veis, tenemos un montonazo de alimento, así que vamos a recogerlo bastante rápido. Y mientras estas hormigas van recogiendo todo este alimento, aquí tenemos otro grupete que va desbloqueando por aquí, va desbloqueando por aquí arriba. Como veis, tenemos muchísimo alimento por aquí, que nos va a venir muy bien para seguir creándonos nuevas hormigas. De hecho, ya voy a ir colocándome alguna más. Por aquí y por aquí. También vamos a romper toda esta parte para crearnos más hormigas. Necesitamos muchísima amplitud por aquí dentro para crear un montonazo de hormigas. Así que vamos a romper por aquí. También vamos a romper este trocito que tenemos por aquí. Y todo esto lo vamos a dedicar exclusivamente para crearnos más hormigas. Muchísima amplitud. De hecho tengo bastante alimento. Me está entrando mucho alimento. Así que nada. Aquí a saco vamos a empezar a hacernos un montonazo de hormigas obreras. Y por aquí pues vamos a seguir cogiendo todo este alimento. Vamos a recoger todo esto que tenemos por aquí. Todo esto. Y estos dos puntos que tenemos por aquí llenísimos de alimento, lo vamos a recoger todo y vamos a seguir creándonos nuevas hormigas obreras antes de continuar. Perfecto, chavales, por aquí ya estamos recogiendo esta última parte que nos queda de alimento. Tengo bastante alimento, así que a continuación, aquí si os fijáis me he hecho un montonazo de hormigas, me he creado un montón de hormigas. Ahora mismo tenemos a disposición 116, pero bueno, de momento vamos a seguir ya por aquí, ya que tenemos mucho alimento, vamos a seguir mejorándolas. Por aquí, todo esto. Vamos a ir mejorándolo todo. Así que nada, esto lo tenemos prácticamente recogido, prácticamente limpio. Aquí, si os fijáis, tienen que hacer la hormiga un recorrido muy largo para llevar todo este alimento hasta nuestras cámaras. Suerte que tenemos un montonazo de hormigas que nos ayudan a recogerlo más rápido. Así que nada, por aquí ya lo tenemos prácticamente recogido. Vamos a ir clicando por aquí y vamos a ir abriendo esta parte. Para desbloquear todo esto que es la última parte del mapa que nos queda. Venga, venga, venga. Veniros por aquí, perfectísimo. Ya lo hemos recogido, así que nada, vamos a recoger todo este alimento que es lo que nos queda dentro antes de salir al exterior. Perfecto, chavales, ya lo tenemos todo recogido. Así que nada, vamos a ir clicando por aquí, por esta parte, porque ya vamos a prepararnos para salir al exterior. Y por aquí vamos a ir mejorándonos todo lo que podamos. Nivel 3, nivel 3, nivel 3. Una cosita así. Perfecto. Vamos a ir mejorando todo lo que podamos. Aquí tenemos también nivel 3, nivel 3, nivel 3. Los vamos a hacer bastante fuertes porque ahora tenemos que afrontar, como ya sabéis, a la rana toro gigante. Así que nada, vamos a ir clicando por aquí.
Y vamos a prepararnos para salir al exterior. Por aquí, como ya sabéis, nos está atacando un enemigo, pero bueno, creo que de momento no nos va a hacer falta. Y aquí tenéis a la rana toro gigante, que ya se está merendando por aquí a los enemigos que está viendo, pero bueno. Nosotros de momento no nos vamos a meter con ella, simplemente vamos a ir saliendo por aquí y vamos a ir cogiendo todo este alimento. Y sobre todo vamos a ir a atacarle a los hormigueros rivales, los hormigueros enemigos. Tanto este que tenemos por aquí, que están por aquí haciendo sus cositas, y también por aquí que están recogiendo su comida y todo eso. Pero bueno, nosotros de momento nos vamos a venir por aquí abajo, vamos a ir clicando ya, porque vamos a ir a atacarle y vamos a ir a por ella, así de una. Aquí se está enfrentando al hormiguero rival, pero bueno, nosotros vamos a venir ya a saco y vamos a venir a darle mucha caña. Vamos a recoger el alimento y nos vamos a preparar para atacarle a este nido. Aquí vienen, nada, de momento no nos molestan. A ver qué pasa por aquí. Aquí ha aparecido un bicharraco, nada. Eso le vamos a dar caña en breve. De hecho, vamos a venir ya a por él porque nos está fastidiando bastante. Aunque por aquí ya tenemos un pequeño enfrentamiento. Así que venga, vamos a por ello. Venga. Aquí hay un bicharraco que nos está molestando bastante. Vamos a ir a por ellos ya y vamos a ir a atacarles de una. De hecho, hay dos. Hay dos bicharracos que nos están molestando. Venga. Vení a por ellos y darle mucha caña. Tenemos que eliminarlos antes de que nos sigan eliminando hormigas. Aquí ya le está bajando la vida un montonazo. Venga, vamos a por el otro. Porque esto es un auténtico incordio. Si no le atacamos, van a estar nada más que creándonos bajas y muchísimas hormigas. Así que nada, ya lo hemos eliminado y nos centramos simplemente en venirnos por aquí. Vamos a venir a atacarle a este hormiguero. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos un poquito de alimento. Aquí ya nos estamos enfrentando a ella. Venga. Perfectísimo. Y ya vamos a ir de una. Así. Vamos para adentro y vamos a atacarle. Ya hemos clicado, por aquí hay unas cuantas de ellas, pero bueno, no nos importa mucho. Venga, perfecto, ya hemos entrado, a ver qué nos encontramos. Vamos a ir clicando por aquí para que ataquen ya a su reina. Porque en el momento de que eliminamos a su reina, como ya sabéis, por aquí empieza a aparecernos más alimento. Alimento que está dentro de su nido. Así que nada, nosotros vamos a atacarle y vamos a recuperar todo ese alimento y nos lo vamos a llevar para nosotros. Ahí la estamos atacando, de hecho, y yo creo que ya va a durar bastante poquito. A ver. Perfectísimo, ya ha caído su reina. Así que nada, vamos a eliminar a estas pequeñas hormigas que tenemos por aquí. Este resto de hormigas que nos quedan, de hecho ya la hemos eliminado prácticamente todo. Y aquí, si os fijáis, ya empieza a aparecer alimento. Así que vamos a arrasar con todo el alimento que haya y nos vamos a preparar para atacarle a la siguiente colonia enemiga. Perfecto, ya hemos cogido todo este alimento, así que nada, vamos a salir para afuera. Vamos a aprovechar de que estamos por aquí para coger un poquito de alimento que tenemos por esta parte. También por esta parte tenemos un poquito de alimento. Así que nada, vamos a aprovechar, vamos a recoger todo este alimento y vamos a prepararnos para atacarle aquí, al siguiente nido de hormiga. Perfectísimo, por aquí venimos, vamos a recoger este alimento. Perfecto, eso lo vamos a arrasar con esto. Y también tenemos aquí un poquito más de alimento en esta pequeña isleta. Así que vamos a venirnos ya por aquí. Aquí harán un puente seguramente. A ver. Fijaos qué guapo cuando hacen un puente, me encanta. Vaya, aquí viene una avispa de estas, pero bueno, creo que vamos a acabar con ella bastante pronto. Tenemos un ejército bastante bueno. Y tenemos ya un montón de hormigas ya mejoradas a nivel 3. Perfecto, ya ha caído. Y fijaros como ya va haciendo un puente. Tiki, van haciendo un puente para que puedan pasar las hormigas a recoger todo este alimento que tenemos por aquí. Qué chulo, de verdad. Perfecto, ya han hecho el puente, así que venga. Recogemos todo este alimento y ya vamos a prepararnos para atacarle al siguiente enemigo. De hecho, ya vamos a ir clicando por aquí, aproximadamente por aquí, para que vengan todas nuestras hormigas y se reagrupen por aquí. Perfecto, chavales, ya estamos por aquí. Aquí tenemos una pequeña araña que vamos a ir a por ella. Venga.
Perfecto. Y aquí si os fijáis, fijaros cómo se camuflan los enemigos. Aquí tenemos una araña aquí, colgando aquí de las ramas estas. Pero bueno, nosotros de momento lo vamos a dejar, no queremos problemas. Y según estoy viendo, por aquí tenemos un montonazo de alimento. Así que creo que vamos a ir a recoger todo este alimento antes de atacar al nido rival. Vamos a aprovechar de que estamos por aquí cerca y vamos a recoger todo este alimento. Y así nos hacemos bastante más fuertes. Por aquí hay un enemigo del que hecho lo vamos a atacar ya y nos vamos a, vamos a eliminarlo. Perfectísimo, lo hemos eliminado. Así que venga, vamos a recoger todo este alimento y nos vamos a preparar. Perfecto, ya lo tenemos recogido, así que nada, no nos lo vamos a pensar mucho. Simplemente vamos a ir clicando ya por aquí y que vengan todas de una. Mientras van viniendo, voy a ir mejorando un poquito por aquí, así todo lo que se pueda, para tener la hormiga un poco más poderosa. Por aquí, por aquí, por aquí, todo esto. Voy a ir mejorándolo a tope. Por aquí tenemos un pequeño enfrentamiento, por aquí tenemos otro pequeño enfrentamiento, pero nada, nada. Creo que vamos a ir arrasando con ella. Tenemos un gran número de hormigas. Venga, 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 vamos a por ella. Perfecto, ya vamos arrasándola a tope. Fijaos cómo vamos avanzando y vamos arrasando con ella. Venga, venga, venga. Y ya tenemos un ejército bastante bueno. Y la gran mayoría son de nivel 3. O sea que ya no vamos a tener mucho problema a la hora de arrasar con ellas. Por aquí tenemos otro pequeño enfrentamiento. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí nos estamos encontrando con un bichejo de estos. Pero nada, lo vamos a eliminar en breve. Perfecto. Así que nada, ya estamos reagrupados por aquí. Y vamos a ir clicando ya para entrar en su nido. Vámonos para adentro. A ver qué nos encontramos por aquí. A ver dónde está su reina. Aquí. Vamos a ir clicando para que vayan avanzando. Venga, 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 y avanzando. Ellas también tienen hormiga a nivel 2 y a nivel 3. Pero bueno, creo que vamos a poder con ellas. Creo, espero. De hecho, se nos está complicando por aquí un poco porque se están reagrupando. Pero bueno, creo que podemos plantarle cara bastante bien. Perfectísimo, a ver qué pasa. Por aquí están spawneando a ellas. Nosotros vamos entrando. Le vamos plantando cara, por aquí ya estamos rompiendo su barrera. Perfecto, y seguimos avanzando. Y de hecho necesito de que sigan avanzando nuestras hormigas por aquí. De que vengan lo más rápido posible. Venga, 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 aquí viene un grupete. Y por aquí seguimos avanzando. Por aquí nos vamos encontrando en su camino hormigas, las vamos arrasando con ellas. Perfectísimo, se nota que ya son a nivel 3, que tenemos una gran cantidad, tenemos 106 hormigas. Perfectísimo, hemos arrasado con ella, así que venga, vamos a por la reina. Venga, venga, venga. Fijaos qué rápido le va bajando la vida. Esto es una auténtica pasada, desde luego. Perfectísimo, ya la hemos eliminado, así que nada, lo único que nos queda es recoger todo este alimento que nos va saliendo por aquí, en el interior de su nido. Va a salir un montón de alimentos, así que nada, vamos a ir recogiéndolo poco a poco, vamos a ir metiéndolo en nuestras cámaras. Vamos a ir mejorando nuestras hormigas todo lo que se pueda e incluso, de hecho, voy a hacerme más cantidad de hormigas. Depende de todo el alimento que tengamos, así que nada, vamos a seguir recogiendo todo esto hasta limpiar el hormiguero enemigo. Perfecto, chavales, ya hemos recogido todo esto, hemos dejado el nido absolutamente limpio. Así que nada, vamos a ir cogiendo un poquito de alimento que tenemos también por aquí. Necesitamos un montonazo de alimento porque a continuación nos vamos a enfrentar a este pedazo de bicharraco que veis aquí, a la rana toro. Según dice el objetivo, elimina la amenaza de la rana toro. Así que nada, vamos a ir ya recogiendo un poquito de alimento por aquí. Y vamos a ir ya reagrupándonos por esta entrada, que es para atacar a la rana toro. Así que voy a ir clicando ya por aquí y que se reagrupen todos. Perfecto, chavales, ya se nos ha hecho de noche, ya estamos por aquí reagrupados. Tengo una pequeña reserva de alimento para que tengan que spawnear nuevas hormigas. Y aquí tenéis a este pedazo de bicharraco, así que vamos a ir clicando por aquí a ver qué tal se nos da eliminarlo solamente con obrera. A ver qué pasa. De hecho, con la lengua ya me ha matado a un montonazo de hormigas, pero bueno. Fijaos cuando ataca con la lengua que arrasa con un montón de hormigas. Pero bueno, por aquí le vamos atacando. A ver, a ver, a ver, le va quedando poquita vida, va bajando poco a poco. Venga, 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 necesito que vengan más rápido. Necesito que spawneen mi hormiga más rápido y seguir atacándole.
De hecho, me está bajando mi comida, me está bajando muy, muy rápido. A ver. Por aquí viene otra oleada de mi hormiga, así que venga ahí atacándole. Vamos a ver qué pasa. Por aquí me están incordiando. Ay, no me incordiéis por aquí. Necesito a toda aquí atacándole a la rana toro. No me puedo distraer ahora con ella. Venga, acabar con ella bastante rápido. Necesito que acaben con ella ya, porque necesito ya eliminar a la rana toro. Venga, venid todas rápido. Necesito a todas por aquí. Aquí hay un bicharraco de estos. Aquí también dando un poquito la lata, pero bueno. Perfectísimo, hemos eliminado a la rana toro, chavales. La hemos eliminado, así que venga, nos va a dar 1200 de alimento. Venid aquí todos a recoger muchísimo alimento. Necesito mucho alimento porque ahora dice llegada de los anfibios y aquí nos viene la cuenta atrás. Y aquí se nos abre otro nuevo objetivo, sobrevivir a los invasores. Es decir, ahora mismo van a empezar a invadirnos dentro de nuestro nido. Así que de momento lo único que necesito es recoger esto e irnos dentro de nuestro nido lo más rápido posible. De hecho, ya hemos recogido la rana, ya hemos recogido todo el alimento, así que nada, vamos a ir clicando por aquí, dentro de nuestro nido. Porque ya ahora mismo nos van a empezar a atacar por aquí, por todas partes, y necesitamos reagruparnos por aquí. Así que venga, veniros todos y vamos a esperar el ataque que va a ser inminente. Perfecto, chavales, ya estamos por aquí. Ya ha llegado la cuenta atrás a cero, así que van a empezar a atacarnos próximamente. Nosotros de momento vamos a ir mejorándonos por aquí todo lo que podamos, porque tenemos un montonazo de alimento. Y simplemente a esperar a los ataques, a sobrevivir a todos los invasores que nos van a llegar. Y prácticamente la historia esa, en el momento de que nosotros eliminamos a la rana toro, digamos que la rana toro los mantenía a raya, a todos esos bichejos, a todos esos enemigos, los mantenía un poquito a raya. Nosotros, eliminando a la rana toro, ya no hay nadie que los mantenga a raya y ahora nos van a empezar a atacar a nosotros. De hecho, por aquí ya nos están atacando, aquí viene un bichejo de estos que viene abriendo camino y viene a atacarnos, pero bueno, nosotros estamos por aquí reagrupados, somos muy fuertes, tenemos muchas hormigas. Y espero poder sobrevivir a esto. A ver qué pasa. Por aquí nos viene. Aquí, si os fijáis, ya está todo esto rojo, plagado de enemigos. Así que de momento nosotros vamos a aguantar por aquí, al lado de la reina. Venimos por aquí. Aquí nos viene otro bicharraco a atacarnos. Venga. Clicamos por aquí para que vengan a por ellos. Venga, por aquí nos atacan. Perfecto, lo eliminamos y vamos a por la rana. Y por aquí nos siguen atacando. Venga, eliminamos esa rana y clicamos por aquí para que vayan a por ellas dos. De hecho, por aquí vienen más. Vienen ya un montón de enemigos, pero bueno, nosotros vamos a intentar repelerlos todos. Vienen por aquí. Venga. Perfecto, aquí hemos eliminado a uno. La verdad es que tenemos bastante fuerza. Tenemos nuestra hormiga a nivel 3. Tenemos bastante fuerza de combate. Venga, necesitamos eliminar a otro más. Aquí nos está atacando otro bichejo de estos. Pero bueno, nosotros no nos vamos a separar de la reina en ningún momento, porque si cae la reina, no han eliminado. Así que nosotros vamos a aguantar aquí cerca de la reina. Por aquí hay otro bichejo, pero nada, nosotros lo ignoramos por completo. Simplemente vamos a aguantar por aquí. Y creo que ya nos van quedando poquitos. Nos van quedando muy poquitos enemigos. De hecho, que son 2, 3, 4 lo que nos quedan. Así que vamos a intentar aguantar todo lo que podamos. Perfecto, aquí hemos eliminado ese. Venimos para arriba. Venga. Eliminamos a este que tenemos por aquí. Clicamos rápidamente por aquí abajo para que vengan y nos ayuden. Venga, venid todas. Os necesito a todas por aquí. Venga. Por aquí tenemos una rana. Por aquí tenemos otra rana. Pero bueno, vamos a afrontarla rápidamente. Y bueno, chavales, como veis, no va bastante mal, la verdad. Por aquí le estamos plantando cara, los vamos eliminando. A este le queda muy poquita vida. Y creo que nos queda otra por aquí, efectivamente. Nos queda otra por aquí, que de hecho yo vamos a ir clicando ya. Y si no me equivoco, ya es la última que nos queda. Perfectísimo, venga. Y creo que esta es la última. Si sobrevivimos a esto, creo que hemos superado el nivel. Perfecto, chavales. Bueno, hemos sobrevivido a esto. Y bueno, lo hemos hecho solo con obreras. Como ya sabéis, seguimos con la serie solamente obreras e intentaremos hacerlo, pasarnos tanto el modo historia como niveles extra, etcétera. Vamos a seguir haciéndolo o intentando hacerlo solamente con obreras. A ver qué tal se nos da. Así que nada, chavales, victoria y misión cumplida.
Le damos aquí a terminar nivel. Aquí, como veis, ya nos salen las estadísticas, los puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, chavales, misión cumplida. Y bueno, chavales, espero que haya gustado mucho el vídeo. Y como ya sabéis, si os ha gustado, dadle un gran like, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!